Muy buenos días, profe. Me presento, yo soy Santiago Quintero, de Gastronomía. El expositor que me tocó fue Carl Ereky. Mi compañero se llama Kevin Schneider y pues no sé si él te habrá mandado algún video o alguna exposición, sin embargo, pues yo hago mi parte desde acá y te la anexo de una vez. Hablaré un poco pues de lo que fue Carl Ereky. Él fue un ingeniero técnico. Él de hecho asistió a la Universidad Húngara en 1897 más o menos. En ese entonces él se graduó de licenciado técnico, ingeniero, y en 1900 fue cuando él trabajó en lo que fue la máquina de papel. Pues eso fue como un aporte muy grande que hizo el haber trabajado en la máquina de papel. Aparte de eso, después, cuando pasó lo de la máquina de papel, él renunció a ese trabajo, bueno, dejó de ejercer lo que era ese trabajo y pasó a ser como un alcalde, creo, húngaro de nutrición. Eso ya fue más adelante, por ahí en 1902, más o menos. El caso es que en ese entonces él, como era pues alguien, un miembro de nutrición, entonces él publicaba diferentes artículos que era sobre eso mismo, la nutrición y la alimentación. Sin embargo, él se hizo pues como dio su golpe y fue llamado el padre de la biotecnología, porque acuñó este término, mas no lo sacó como, yo qué sé, algún científico habría creado como la bombilla o algún invento, sino que él solamente acuñó el término. Sin embargo, Carl Ereky tenía una visión de una sociedad en la que se vieran utilizadas las materias primas como, bueno, llevarlas a otro nivel, hacer que éstas tuvieran otra utilidad o fueran como a un avance mayor. El caso es que cuando él tiene esta visión, él escribe un libro que su nombre es bastante complicado, que fue... Lo voy a buscar. El libro se llamó Biotecnología de la producción de carne, leche y grasa en una explotación agrícola a gran escala de la ciudad. En ese libro es cuando él empieza a acuñar ese término de biotecnología. Aparte de eso, él también sí hizo como unos aportes diferentes, como lo fue la utilización de microorganismos para la producción de cerveza. Entonces sí fue como en parte algo de los estudios que realizó. Pero cuando él acuña ese término, pues el desarrollo de la biotecnología pues se va dando a gran escala. Otras cosas para recalcar de Carl Ereky es que la mamá fue la primera mujer húngara poeta. Entonces fue también como algo muy importante, que algo que cabe mencionar, que estaría bien añadirlo, un logro. Y Carl Ereky, después de que publica ese libro, seguía como haciendo algunos estudios, algunas publicaciones, porque él se dedicaba también a publicar muchas cosas. Y más adelante a él lo encarcelan por cumplir un papel. No me queda muy claro, la verdad, pero decía que lo que él iba a hacer era como interpretar su papel en la corte o algo así. No sé muy bien por qué lo encarcelaron y aparte él murió allá mismo en la prisión. Bueno, ahora sí es cuando entro en materia, que es que Carl Ereky él tenía una visión. Tenía la visión de transformar esas materias primas y llevarlas a un nivel más, como más fuerte, más, no sé, evolucionarlas, por así decirlo, con la ayuda de la biotecnología.
¿Pero qué es la biotecnología? Pues la biotecnología se compone de muchas ramas. Entonces, entre ellas hay cuatro. Lo que son la biotecnología roja o médica, que es la que se encarga de hacer lo que son pastas, lo que son inyecciones, pero esto va como en algo diferente. Lo que son pastas y como los medicamentos vía oral, que son los que se descomponen en nuestro estómago, son los que se consideran como normales, que no necesitan un proceso microbiano o un proceso microtecnológico, algo así, que se necesite algo a mucha profundidad, o sea, es algo diferente. Y ya la que es la fabricación de inyecciones, aceites, cosas que si nosotros las ingerimos por vía oral se descompondrían en nuestro estómago. Esas sí requieren un estudio más microscópico. Entonces, la utilización de microorganismos, bacterias. Por ejemplo, ellos tienen una fuerte influencia en lo que es el COVID, pues actualmente, si hablamos de la actualidad, porque tienen que aislar el virus, tienen que analizarlo, tienen que ver en qué, bueno, componente se desarrolla, etcétera, pero eso es algo que se realiza a un estudio microbiológico, que se tiene que ver y analizar. Y la biotecnología roja se dedica como a esos estudios y avances de la medicina. Entonces, la aplicación de nuevos estudios ya podría ser como vacunas, no, no sé, algo también incluso podríamos pensar que esa biotecnología médica la podrían llevar como a curas de alguna enfermedad que todavía no haya solución y tal. Entonces, es algo que en la sociedad impacta muy fuerte. Segundo, está la biotecnología blanca o la biotecnología industrial. De lo que se encarga esta biotecnología, perdón, me enredo. Esta biotecnología es que en las industrias, pues lo que son las maquinarias, minería y pues, explotación de algunos productos, pues lo que ayuda con esta biotecnología es que la extracción de esos materiales sea más rápida. Y aparte de que extraigamos más material que podamos, y también hay otra parte que es para que los componentes que tengan esos materiales, por lo general, y la utilización para la extracción de esos materiales son tóxicas. Entonces, lo que se hace con esa biotecnología blanca es que esos materiales tóxicos se reduzcan lo más que puedan para pues, que no sea perjudicial para los que trabajan en eso. Lo que se puede desarrollar, bueno, ya lo expliqué anteriormente, la extracción de materiales, más cantidad de materiales extraídos y la menos toxicidad al momento de extraerlos y de procesarlos. La otra es la biotecnología verde o la agroindustrial. Entonces eso tiene que ver que es como la parte en la que más me voy a enfocar, que es lo de gastronomía, o sea, lo agrícola, lo vegetal, todo, lo que son animales, verduras, frutas, vegetales, todo. ¿Qué parte fundamental hay en esto, en esta biotecnología verde? Esta biotecnología es muy importante y pues no sé si sea como muy novedosa. De hecho, están intentando hacer estudios de crear carne sin necesidad de sacrificar animales. O sea, crear carne de la nada. Entonces, ahorita lo vemos muy loco, pero también hace muchos años veían muy loco hacer un trabajo entre 100 personas que una máquina lo pudiera hacer. ¿Sí me hago entender? Que una máquina pudiera hacer el trabajo de 100 personas. Y pues ahorita eso es muy normal. Entonces, esta biotecnología, bueno, y de hecho retomando, la biotecnología roja o médica también tiene parte de esto porque ese mismo estudio es como la utilización de células madre en lo que son impresoras 3D. Entonces, al momento de crear órganos artificiales, pues la idea es que se usen estas células madres
para realizar trasplantes sin necesidad de espera, sin necesidad de pacientes compatibles, sino que se extrae algunas células de la persona para que sea compatible con el organismo, o sea, algo que puede revolucionar y muchísimo lo que es la medicina que tenemos actualmente, y sería pues un gran boom en lo que respecta de la salud. Volviendo al tema de la biotecnología verde o agroindustrial, es que en esta biotecnología las semillas, lo que son también los animales, frutas y verduras, se ven modificadas para que sean más resistentes, para que tengan diferentes propiedades, para que aporten ciertas cosas que no, o para que su metabolismo cambie. En el caso de las verduras, legumbres y cereales, es que lo que se busca es que sea más enriquecida la parte de proteínas, que al momento de nosotros ingerirlas, absorbamos más nutrientes, que aparte de ello sean más grandes. No sé si se han llegado a escuchar de como vegetales gigantes o todas esas cosas, pero de hecho en Los Simpson llegaron como a hacer capítulos relacionados a eso, un tomate gigante, pero pues eso también se ve posible gracias a la biotecnología verde. Y la resistencia o inmunidad a ciertos insecticidas, pesticidas o esos materiales que al fin y al cabo son químicos que terminarán dañando los vegetales o terminarán haciéndolos menos enriquecedores de los que pueden ser. Pero pues también se agregan para que pues, los bichos no se lo coman. Entonces, lo que se busca con esta biotecnología es que sean más resistentes a ellos o inmunes. Y de esa manera puede ser, yo qué sé, muchísimo más provechoso para nosotros. Lo de los animales es otro tema que tal vez lo veamos muy surrealista, pero cuando hablamos de esa biotecnología con respecto a los animales es que se ven afectados genéticamente para que produzcan más cantidad de cosas. Qué pena. El tema de la modificación genética con los animales es que en ellos, pues para que puedan producir, digamos, más carne y menos grasa, o que puedan producir más derivados como lo que son la leche, huevos, bueno, o que los huevos salgan diferente, o que, o sea, diferente, incluso para que los animales sean como más enriquecedores. Entonces puede que modifiquen una vaca para que sea más grande y produzca más carne. Entonces también de eso se encarga la biotecnología verde. Y la última, que es la menos conocida porque es más nueva, es la biotecnología azul o biotecnología marítima o marina, creo. Lo que hace esta biotecnología es que actualmente está estudiando los componentes del mar y todo lo que en él hay para poder enriquecernos de alguna forma, lo que es extraer comida, combustible, energía. Medicinas también, y gracias a estas ramas de la biotecnología es que pues actualmente podemos tener un gran avance. Entonces también la parte de lo que es la gastronomía, pues eso también influye mucho para que podamos producir o crear más cosas y podemos enriquecernos más. Esa era la visión que tenía Carl Ereky, una visión en la que se pudieran aprovechar las diferentes materias primas para una mejor vida, para que pudiéramos tener más de lo que teníamos, y como llegué a mencionar antes, fue más una visión, fue un término que él acuñó en un libro, pero que se ha estado haciendo realidad y que la biotecnología tiene muchos campos por explorar, pero que actualmente igual da pasos agigantados y es muy importante en lo que es nuestra sociedad. Mi nombre es Santiago Quinteros y Fuentes, estudiante de segundo semestre de gastronomía. Me tocó, bueno, no me tocó, expuse sobre Carl Ereky, mi compañero es Kevin Snyder, y muchas gracias.